es una pena útil, porque se cobra de diversas maneras. La defensa ha propuesto un pago que está contenido en la ley, pero que nosotros entendemos que es deficiente en cuanto a lo que son nuestras valoraciones. Y sobre todo entendiendo el para qué se utiliza la multa que se cobra en efectivo. La interna ya ha pagado 24 mil pesos del acuerdo preliminar que se hizo en el permiso de salida y resta 76 mil pesos. Entendemos que la interna debe completar el pago de 50 mil pesos, abonando 26 mil pesos en cuotas de 1000 pesos mensuales. Y los 50 mil pesos restantes, hay una actividad que se llama trabajo comunitario, que nosotros siempre hemos querido, y de hecho así lo hacemos en cada una de las conversiones que se hace para pagar el trabajo comunitario, de que la persona haga una función productiva. La función productiva es cuando se envía a un interno a trabajar, por ejemplo, en un hospital, a trabajar en una iglesia, a trabajar en una parroquia, a trabajar en una escuela. Y en este caso, el trabajo que hemos entendido que la interna debe desarrollar es precisamente entendiendo que su testimonio sería muy favorable para cualquier persona que en el futuro pueda caer en un caso que tenga que ver con drogas, sea por consumo o por tráfico. El testimonio y la expresión de cambio es muy importante. Nosotros tenemos una institución, que es la Pastoral Católica de Regeneración en Cristo, que funciona en la Iglesia de la Alta Gracia, que es donde más personas enviamos a hacer trabajo comunitario, porque se dan diversas horas de tratamiento espiritual y psicológico y otras horas de servicio comunitario. Entonces, para nosotros es de suma importancia que Marta lleve su testimonio en cuatro charlas, en cuatro actividades de las que hace la Pastoral Católica, participando en dos campamentos al año, dos en el primer año de libertad condicional y dos en el segundo año, para que lleve su testimonio a los asistentes a los campamentos que hace la Pastoral Católica de Regeneración. Para que la interna vaya a medio libre a seguir mostrando su proceso de reinserción social, comprometiéndose con su regla de conducta en el sentido de seguir los estudios, seguir el trabajo con su garante, no realizar ninguna actividad rellena con la ley, laboral, no abusar de bebidas alcohólicas, drogas, no poner ningún tipo de armas, asistir una vez al mes al tribunal para firmar el libro de control de la regla de conducta. En cuanto a la multa, disponer el pago en cuotas de trabajo comunitario, completar 50 mil pesos en efectivo, cuotas de 1000 pesos y 50 mil pesos con la realización de un trabajo comunitario en la Pastoral Católica de Regeneración Cristo. Las cuotas se declaran de Cristo. Bueno. Marta, que te hayan entregado la libertad a Marta, ¿cómo te sientes? Marta. Gracias, Señor, por todo. Te sientes muy bien, Marta. Te sientes, Marta, bien. Abre, va. Escúchame, no la maltraten porque no hay problema. Marta, estamos en vivo para Telenoticias, Marta. Tus palabras en este momento tan importante. Solamente hay que perseverar y hacer las cosas bien. Cuidado, por favor. Oye, llevar el paso. La televisión nacional en vivo en este momento. La gente esperaba este momento. ¿Cómo te sientes con esta libertad condicional? Gracias, un golpe.